en el 2007, el 3 de mayo del 2008, entra en vigencia la nueva convención, que es la Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Mundo. Esta convención, en su artículo 29, habla de la participación política y establece que nosotros, las personas con discapacidad, tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones en todo el proceso político, tanto como electores como elegidos. Y nos tienen que brindar los ajustes razonables de acuerdo a ley para que nosotros podamos votar, elegir y ser elegidos. Entonces, tenemos la plena capacidad jurídica también. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, tienen que establecer esas condiciones. Por ejemplo, una célula en braille, para que una persona con discapacidad visual que tenga, que sepa braille y la pida, pueda entrar a la urna, ¿no?, sin apoyo de nadie y ejercer su derecho de votar, porque todo está en braille. Esa es accesibilidad, ¿no? Ahora, una persona con discapacidad auditiva también tiene que tener todos los folletos visuales para que pueda entrar a la urna solo y poder votar. Ahora, una persona que sea invidente y no sepa braille tiene derecho a que un familiar entre a la urna con él para que haga valer su derecho a votar. Entonces, en todo momento hay que tomar en cuenta a la persona con discapacidad en todas las políticas y programas, de manera transversal.